Hoy concluyen los diálogos de paz para Colombia en La Habana. Sin más, nos vamos al Palacio de Convenciones. Fabiola López está con nosotros. Las FARC-EP ha hablado justamente hace minutos atrás a través de su delegado Iván Márquez, quien ha destacado también la creación de una subcomisión de género en busca de la anhelada paz, no solamente para los colombianos, sino para toda Latinoamérica. Te escuchamos, Fabiola, bienvenida. Un saludo desde el Palacio de las Convenciones, Paola Marayira. Pues acaba de concluir el ciclo número 28 de los diálogos de paz, donde se estaba analizando el punto de las víctimas. Este ciclo acaba de concluir con un comunicado conjunto donde las partes agradecen a las víctimas de la segunda delegación que viajó acá a La Habana, haber llegado hasta aquí para compartir sus historias y sus opiniones con ellos. Calificaron de fundamental esta visita de esta segunda delegación de víctimas porque dicen que le ha servido para enriquecer las discusiones sobre el punto quinto, que es el que está en discusión, que es el de las víctimas. Esta mañana, como bien decías, habló para culminar el ciclo Iván Márquez, no solo la delegación del gobierno, y Iván Márquez hizo un amplio recorrido por todo lo que ha acontecido en este punto y dijo que la FARC se siente complacida por la dinámica que está tomando el proceso. Escuchen ustedes cómo dijo. Después de haber concretado también dos visitas exitosas de las delegaciones de víctimas del conflicto programadas para venir a La Habana a exponer sus vivencias, inquietudes y propuestas, las FARC-EP manifiestan su complacencia por la dinámica favorable a la consecución de la paz que va tomando el proceso de diálogo. Iván Márquez dijo también que para que las palabras no queden en la retórica, se debe escuchar las voces de las víctimas, ya que ellas son el centro del proceso y que es hora de que haya un cese al fuego bilateral urgente. Escuchen ustedes cómo dijo. Creemos que es el momento de hacer nuestro su clamor manifestando de manera unánime durante los manifestados, de manera unánime durante los foros y durante las intervenciones de las dos delegaciones que han acudido a audiencias en La Habana, en cuanto a que de manera urgente se dé un cese bilateral al fuego y a las hostilidades, con el propósito de prevenir nuevos hechos que victimicen a la población colombiana. También el líder guerrillero se refirió a otros temas que fueron aspectos fundamentales en este ciclo número 28, como la instalación de la subcomisión de género, que dicen los guerrilleros que es algo trascendental porque democratiza aún más el proceso. También insistieron en que se debe analizar el fenómeno del paramilitarismo y también dijeron que las víctimas no son sujetos pasivos de la realidad, sino que son sujetos activos, por eso deben ser también protagonistas de una nueva constituyente. Para el próximo ciclo está previsto el ciclo número 29, que también va a continuar tratando el tema de las víctimas. Está previsto, Marayra Paola, que comience el próximo 23 de septiembre. Eso es lo que se ha informado acá en La Habana y así culminó este ciclo con este comunicado conjunto y con estas palabras a la prensa del señor Iván Márquez. Poner llamado firme a la búsqueda, la consecución lo antes posible de la paz para Colombia. La FARC se ha pronunciado el día de hoy. Cierra de esta manera este ciclo 28 de los diálogos de paz para Colombia. Desde La Habana, desde el Palacio de Convenciones, Fabiola López, nuestra corresponsal permanente.